Nos normalmente recuperámonos moito ben. Sabemos que todo pode acontecer en un xogo e, como falamos sempre, o pasado é pasado. A partir de aí, os treinos de a semana han sido moito bons, os xogadores han estado moito concentrados, con moita intensidade, e a partir de aí, todo dependerá de lo que seamos capaces de facer a mañá. Los xogadores normalmente, independentemente que nos yo estaba chateado y que en un momento determinado puedas corregir errores, los primeros que perciben que han estado bien o mal son ellos. Entonces, a partir de ahí, muchas veces que no faz falta mucho, no faz falta decir mucho, ¿no? Pasa que hay muchas veces que después de los juegos, pues estamos sobreexcitados, ¿no? Y en ese momento, pues bueno, pues expresas lo que sientes, pero bueno, son los jugadores los primeros que perciben si han estado bien o han estado mal. Y al final es fruto del pasado y a partir de ahí, como hablamos anteriormente, el equipo está muy concentrado, muy intenso y vamos a tratar de hacer un buen juego, tener un buen rendimiento para poder tener opciones de lograr un buen resultado. Siempre confiantes, es decir, antes de los juegos los entrenadores ganamos todos los juegos. Luego ya dependerá de lo que sea capaz de hacer el adversario, lo que seamos capaces de hacernos, pero lógicamente confiantes, confiantes, pero sabiendo que tenemos que estar a nuestro máximo nivel para tener opciones. Es decir, no ha habido un juego en el que no hayamos estado a un buen nivel. Para obtener algo, ¿no? Normalmente cuando no hemos sido capaces de estar a nuestro nivel, no hemos tenido zoes. Pues un portimonense que ha demostrado en toda la primera vuelta de un campeonato que estaba a un gran nivel, consiguió grandes resultados, de hecho durante mucho tiempo estuvo perto de plazas europeas y a partir de ahí pues un equipo que ha sido capaz de hacer eso, pues lógicamente es capaz de volver a repetir, ¿no? Sí, lo más importante es conocer a tu realidad. Y creo que tanto el club, los jugadores y como el staff técnico somos conscientes de nuestra realidad. Sabemos que esto va a ser muy difícil, que vamos a tener que luchar hasta el final. Y eso ya es un punto positivo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, tenemos que ir a cada juego como si fuese el más importante, ¿no? Hombre, por supuesto, si echamos la vista un poquitinho atrás. Pues desde el juego de Benfica, que teníamos un centrocampista, luego volvamos a tener dos, normalmente llegamos con tres, con lo cual pues ya era una dificultad. Cuando llegamos a tener tres, pues lógicamente no tenemos posibilidad de trocar durante el juego. Y a partir de ahí, pues esta semana recuperamos dos, pero perdemos a João Pedro por cartaos. Entonces, bueno, pues seguimos un poco en la media de los últimos juegos. Nunca podemos estar a hollar lo que no es, lo que es, la realidad es la que es, y no podemos estar a la espera. Es como cuando alguien espera ser feliz cuando lleguen las ferias. ¿Ferias? Decís, sí, ¿no? Las ferias. Es decir, no, tú tienes que tratar de ser feliz hoy, ¿no? Porque al final, el que estés de ferias muchas veces no conlleva que puedas ser feliz. Pues esto es lo mismo. Es decir, nuestras realidades son los jugadores que tenemos ahora. Hemos demostrado que somos capaces de competir a pesar de las ausencias y vamos a hacer lo mismo este juego. Siempre estoy confiante. Antes del juego siempre estoy confiante. Luego, a partir de ahí, pues ya veremos lo que acontece.